La verdad, que es una marca linda, una marca importante. A nivel personal, eh, desde que llegué, uno sueña con hacer a, a mayor cantidad de shows posible con, con la camiseta de tu club. Eh, y la verdad, que, que bueno, hoy estoy más que feliz porque conseguí una marca que que parecía lounge, pero me dice, hoy estoy aquí a disfrutar de, de, del club, de, de, de jugar, que, que uno donde más feliz eh, está es dentro del campo. ¿no? La verdad que todos los juegos son, para mí a nivel personal, son, son importantes, uno eh, disfruta dentro del campo, disfruta del estadio, disfruta de la afición y, y eso es lo lindo que tiene lo que tiene el fútbol y, y la verdad que hoy, hoy estoy más que feliz eh, de haber eh, conseguido esa marca. ¿no? Creo que uno como futbolista no, no escoge un un partido en sí, sino yo por mi forma de ser siempre eh, vivo los partidos como si fuera el primero o el último. Eh, y la verdad que disfruto de estar en campo, disfruto de jugar, disfruto de, de competir y, y eso es lo que, lo que más feliz me hace y la verdad que más que contento por eso. Eso es una responsabilidad... Que, que, bueno, que es importante eh, llegar a un club y, y que te den esa responsabilidad, que te den esa confianza. Eh, la verdad que yo desde el primer día que, que llegué aquí a Benfica eh, me hicieron sentir como, como si fuera mi primer club y, y eso eh, siempre uno, el jugador, lo tiene en la mente eh, y soy un agradecido a eso, un agradecido. A la gente del club, a, eh, a los trabajadores y, y, mismo, a la afición que, que, bueno, que desde el primer día siempre me apoyaron y la verdad que yo eh, siempre demostrando dentro del campo que donde uno mejor se siente, donde uno puede demostrar eh, lo que vale y, y bueno, eh, feliz más que nada por eso. No, bueno, siempre uno. Uno hace un balance, obviamente, que quizás las temporadas anteriores no, no fueron de, la, de todo a lo que uno está acostumbrado, a lo que el club está acostumbrado. Y, y bueno, hoy esta temporada me toca disfrutar todavía más porque obviamente estamos en una posición muy buena que no nos garantiza, no, nos garantiza nada porque la época todavía casi está en, una, en la mitad de época y, y creo yo que, que estamos por un buen camino eh, y la verdad que tenemos que continu continuar de la misma manera tratar de, de tener la mentalidad positiva en todo momento más que nada después de quizás eh, no hayan sido dos temporadas a la cual el club eh, la afición y, y yo en lo personal y los jugadores estamos acostumbrados que es a competir y, y la verdad que esperemos que, que bueno que sea una, una temporada buena y que todos eh, seamos felices al final de la época.